Bueno, mi gente, saludos donde se encuentren, bendiciones, abrazos. Hoy vengo con otro videito más para ustedes. Esa gente que no se los pierden, que siempre están ahí al tanto de todo. Suscríbete, dale campanita. Hoy les quiero enseñar todas las modificaciones que le hemos hecho a una motora llamada la Twitty. Ustedes ya saben que todas las máquinas que salen de ese garaje, nosotros le ponemos su nombre. Ya conocieron el Hulk y todavía falta por conocer. Pero hoy les voy a enseñar quién es la Twitty. Vamos allá. Nos fuimos. ¡Fuimos! Tenemos la Twitty, es una motora 2018 Suzuki de receta, modelo SM. A esta motora le hicimos unas modificaciones que son las que te voy a estar presentando en estos momentos. Bueno, como pueden ver, miren esta máquina. Una motora totalmente modificada. El motor está totalmente de fábrica, nunca se ha abierto. Le cambiamos el carburador por un Mikuri TM40 de Sly. Como pueden ver, le eliminamos el filtro para que coja aire directo. Recuerden que esto es una motora de calle, no se usa en la tierra, en nada de monte. El sistema de salida Yoshimura, como pueden ver aquí, RS4 tipo Y, sale a una, a dos. Aquí pueden ver carbon fiber. Solamente lo que tenemos aquí en upgrade para el motor es un carburador más grande, 40 milímetros, y la salida de Yoshimura RS4. Ya saben que esto es un modelo 2018. Nosotros dejamos el tanque y los stickers, las gráficas del 2018. Aquí le cambiamos los plásticos, unos plásticos muy buscados en todas partes. Cambian sus cortes. El de atrás es más ancho. Estos plásticos salieron para las competencias de Supermoto, para darle otro cambio a la SM400. Se ve muy dinámica con estos cortes, como pueden ver aquí. Y el frente es diferente. Con este foco eliminamos todo aquel rabo grande. Se ve mucho más sport la motora. Al frente tiene un foco de fábrica con una bombilla LED. Las señales del frente le pusimos unas pequeñas con sus brackets. Tenemos unos tornillos Z, una varilla Z, tornillos Z, la tapa del filtro Z Performance. Aquí tenemos la pata de freno marca Trigger y unos posapiés Z Performance. Tenemos tornillos con arandelas Jetta, tornillos con arandelas Jetta, muy bien combinada. Hermosa butaca tipo escalón, hecha por Sammy. Miren esos detalles, un trabajo muy bien hecho, se ve increíble. Tenemos bolsa de herramientas de fábrica, le cambiamos los posapiés del pasajero, se los pusimos en metal. Tenemos unos aros marca Warp 9 con su disco Warp también. Al frente y atrás tenemos gomas Michelin. Aquí tenemos un sprocker con 40 dientes, cadena 3D, color oro, pieza de protección de la cadena marca Z. Tapa del starter Z Performance. Unas manecillas ASV cortas, son muy cómodas. El aro del frente viene también con su disco incluido, marca Warp 9.
y también tenemos una goma Michelin. Aquí tenemos unos jabones marca Slide, son hechos solamente para derecheta. Tenemos tapa de envase de freno de atrás marca Z, al igual que al frente. Esta motora es 2018 y solamente tiene 141 millas. La motora se compró y solamente se le han hecho modificaciones. La Twitty.